sino vamos viendo qué se está haciendo hoy en este día, en este lugar. Aquí en los talleres de bares, nosotros, aparte de formar a los muchachos de manera integral dentro de esa formación, hoy estamos haciendo un servicio de presentación frente al cliente. Platos que son elaborados frente al cliente para dar el servicio a la rusa o en Gueridón. Imagínese una noche romántica con su pareja, que usted vaya a un restaurante y que el postre, el camarero lo presente o lo prepare frente a usted. Eso es lindísimo. Aquí nuestro facilitador está preparando una crepe sucet. La crepe sucet está aquí siendo preparada. Luego tenemos el banana flambé y el ananás flambé. Detrás de ustedes tienen un bar. En este bar nosotros les enseñamos a los muchachos a elaborar 57 tragos internacionales. Estos tragos internacionales están estandarizados. Cuando aprenden esto, ustedes preguntarían, ven acá, ¿y cómo Héctor sabe que ese muchacho está calificado para que pasó el examen? Pues miren, esta parte la hago yo y a mí me encanta hacerla. Tomamos una bolsa con los 57 tragos, tomamos unos papelitos y el chico, él se autosoltea y toma tres papelitos de ahí. De esos tres papelitos, dos de esos tragos que él tome, debe prepararlo verbalmente. Y el tercer trago tiene que elaborarlo real, frente a mí. Yo lo degusto con el facilitador, invitamos de vez en cuando a nuestra encargada para que vea el producto terminado de este participante. Una vez que él logre esto, él pasa a hacer el curso de supervisión, no sin antes demostrar sus conocimientos en inglés, informática y francés. Así es que nos encargamos de arrojar, de enviar un muchacho al mercado laboral de manera competente. Yo me siento orgulloso. En enero, me fui a vacacionar a un resort que me ahorro el nombre. Y allí pedí un trago, una piña colada, no, una caipiriña, por un bartender que tenía en el hotel. Reconocí un grupo de aquí que fue a hacer pasantía. El que está allí como IB es un homólogo mío de los tiempos. Y le digo, permite, prueba este trago que ustedes prepararon. Y permite que ese muchacho que está allí, que no sepa que yo estoy aquí, lo estoy viendo, que prepare el mismo trago y pruébalo tú. Cuando él probó el trago, y mira que aquí está una de las personas que llevó a ese muchacho a hacer la pasantía, Plan International de TUI, ellos probaron el trago y dijeron, es increíble, ¿quién es ese muchacho? Y yo le dije, esos muchachos son unos pasantes que tú tienes de la escuela. Esos muchachos son egresados de nuestra escuela. Y dice, pero esto es increíble. De hecho, se quedaron con el chico trabajando allá. Y eso es lo que andamos buscando y es lo que estamos logrando. Pues entonces ahora les dejo libre para que disfruten un poco sobre el servicio que tenemos aquí. En la parte de atrás tenemos tres mesas montadas. Una de desayuno, una de almuerzo y una de cena. Para que ustedes vean la diferencia de los montajes y esas elaboraciones son hechas por los participantes. Aunque aquí terminemos con bares y restaurantes, al finalizar, los que han podido pasar por la parte del café y probar los cafés, también esos son elaboraciones de bares y restaurantes. Eso es parte del taller, aunque lo hayamos montado en un lugar distante por el tema de la covidianidad y el espacio, ¿sí? Sigan disfrutando y al concluir el tour pueden retornar. Yo estoy aquí para responder todas sus preguntas. Gracias. Gracias.